Advertencia: el siguiente video contiene 3 glitches que ya fueron parchados, pero 2 aún siguen funcionando, así que se recomienda discreción. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Quien les está hablando no es nada más ni nada menos que su gran amigo Jesús Games. En esta ocasión les traigo un nuevo video para la sección de Top Random. Y este video va a ser sobre el top 5 de los glitches más sucios, más detestables, se podrían decir, más, ¿cómo se puede decir? Explotados el tiempo que lleva Gears of War 4. Cabe recalcar que la colocación es de 5 a número 1. Yo los coloqué de acuerdo a la magnitud que tuvieron con la comunidad de Gears of War 4. Aclarado todo esto, amigos, comenzamos con el video. Número 5, el glitch de la granada de fragmentación. Así es, amigos, yo creo que a todos nos llegó a pasar tan siquiera una sola vez. Bueno, ¿en qué consistía este glitch de la granada? Bueno, consistía en que a punto de terminar una ronda, nosotros teníamos que colocar en el respawn enemigo y simplemente teníamos que colocar una granada y saltar inmediatamente cuando diera el último segundo de la partida. ¿Qué iba a causar esto? Que matara a todos los enemigos del equipo contrario al instante de que comenzara la ronda. No sé ustedes, pero a mí de verdad esto se me volvió muy muy frustrante. No sé, no me agradó para nada. De hecho, un punto llegó en que ya no quería jugar a Gears 4 porque en todas las partidas hacían esto. Sí, era algo muy sucio, era una gran gran trampa y era muy detestable, en serio. Me llevó a chocar tanto que dejé de jugar un tiempo de jugar Gears por este glitch de la granada. Si lo quieren intentar, amigos, déjenme decirle que lo bueno es de que ya lo parcharon hace tiempo, así que ya no se puede hacer más este glitch de la granada de fragmentación. Número 4, el glitch de volar. Así es, este salió antes del glitch de la granada de fragmentación. Este igual era algo muy muy detestable, en serio, nadie le gustaba que hiciera esto. ¿Por qué? Bueno, esto necesitaba ayuda de compañeros para saltar sobre un obstáculo y esto causaba que saliera hasta arriba como un super salto, pero este ya no volvió a caer, no, se mantenía volando. ¿Por qué les digo que era algo muy detestable? Bueno, porque lo hacían mucho en Guardián. Cuando una persona de líder le pedía ayuda a sus amigos y terminaba en el aire volando, así nunca lo encontrábamos, así que siempre ganaban la partida porque tenían todas las vidas, como se podría decir, infinitas, porque su líder todo el tiempo iba a estar vivito y coleando, ahora sí como se dice, mientras todos iban contra el líder de mi equipo. Así es, amigos, por eso es algo que no me gustó nada este glitch. De hecho, de verdad, nunca lo intenté, ni siquiera me llamó la atención intentarlo porque sé cómo te hacía sentir. Y lo bueno es que también este glitch fue parchado, no duró mucho tiempo, pero lo bueno que fue parchado. Número 3, el glitch de carrera armamentística. Así es, amigos, ya sé que este glitch aún sigue vigente, no lo han parchado, no entiendo por qué, pero ya todos lo conocen. Bueno, ¿en qué consiste? En que si tú quieres tener el boomer, dropshot o cualquier otra arma, la que sea en serio, puedes permanecer con ella, creándole una gran ventaja a tu equipo. Por ejemplo, no sé, el otro equipo está jugando muy justamente con las armas que le llegan a tocar, mientras tú, si quieres, puedes quedarte con el boomer con la ayuda de un compañero. Esto te da una gran gran ventaja, pero de verdad es jugar muy muy sucio. Por favor, no lo hagan, ya que esto es algo muy molesto para las personas que están jugando justamente. Número 2, el glitch de avalancha. Al igual que el glitch anterior, este no ha sido corregido y no entiendo por qué, porque esto es un glitch bestial, en serio, esto es algo muy muy sucio, te crea una gran ventaja si tú es que lo haces. ¿En qué consiste? En que cuando cae la avalancha, tú te puedes esconder debajo de, nadie te puede hacer daño, pero tú sí puedes estar disparando, bajando al enemigo, matándolo, no te van a hacer absolutamente nada. Como les dije, esto te crea una gran, gran ventaja, pero brutalmente una ventaja. Porque miren, puedes estar viendo en el video que te tratan de disparar y no te pueden matar mientras tú los puedes estar matando. Si tú te llegas a encontrar en una situación como esta, les recomiendo que simplemente vayan a vagar por el mapa, ya que cuando acabe el tiempo, ustedes van a estar ganando porque son mayor, ¿cómo se podría decir? Sí, son más que la persona que está escondida abajo, así que no importa que esté escondida debajo de la nieve, va a perder por default, va a perder por el tiempo, así que si se llegan a encontrar con estas personas, simplemente hagan caso omiso y no le hagan ningún interés a este tipo de trucos, por favor. Bueno, amigos, y finalmente llegamos al puesto número 1. Así es, al puesto número 1. Y es más que obvio que se le iba a estar llevando este glitch. ¿De cuál estoy hablando? Bueno, me refiero al glitch de energía infinita en el modo de horda. Como ya saben, este glitch salió a principios del mes de junio y ya ha sido parchado.
Este glitch era bueno y malo a la vez. ¿Por qué bueno? Bueno, para aquellas personas que no les gustaba mucho jugar Horda, les es muy difícil juntar créditos por falta de tiempo, bueno, podrían hacer este glitch inmediatamente. Era inconcebible, iban a estar sacando logros, iban a obtener experiencia y créditos inmediatamente. En cuanto al punto malo, ¿por qué? Bueno, muchos decían que estaban arruinando el modo de juego. Yo también como que les doy el punto bueno a esas personas, porque les doy un ejemplo. Aquellas personas que de verdad les gusta el modo de Horda, pues están jugando porque las apasionan, ¿no? En cuanto a otras personas que no les gusta y simplemente lo utilizan por Horda, de cierto modo le están arruinando el juego a esas personas. Así que por eso también me alegró un poco que lo hayan parcheado, porque era muy injusto para esas personas. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el top 5 de los glitches más sucios y más utilizados en el juego de Gears of War 4. Así es amigos, iba a incluir más, pero yo creo que estos son los principales que se han dado a conocer mucho, mucho más. Y que estos de verdad se les podrían llamar glitch de cierta forma, ¿no? Y bueno, como ya es de costumbre amigos, a continuación les voy a dar los saludos a las personas que me lo pidieron en el video anterior. El primer saludo sería para Cristian Hernández. El segundo saludo para Emanuel Vázquez. El tercero es para Geometry Dash Slide. Y el último saludo sería para Darío Martínez. También quisiera recomendarles el canal de Tuercas CGO, ya que uno de los comentarios me dijo que sí podía recomendarlo. Así que si te gustan los videojuegos, puedes ir a checar su canal, y si te gusta su contenido, puedes suscribirte. Ya sabes amigos, si tú también quieres un saludo en el próximo video, puedes dejármelo aquí en la caja de comentarios y yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada like que dejes es un pecado menos a tu lista. También quisiera darle muchas muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que le han estado dando al canal, y también por estarle dando su lugar, por respetarlos y por levantar la voz cuando es necesario. Así que muchas muchas gracias, en especial a estas dos personas que están viendo en pantalla, que me han estado apoyando y que en ciertos casos me han defendido. Así que muchas muchas gracias. Amigo, no se te olvide suscribirte al canal y de picar en la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. También, si tienes alguna duda u opinión, puedes dejármelo aquí abajo en la caja de comentarios, ya que yo respondo constantemente. O también, si prefieres, puedes contactarme mediante mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla.